Pero bueno, buenas vibraciones ante todo. Uh, quisiera agradecer sobre todo al CESIC, una vez más, sé que habrán otros compañeros, son, soy re, reiterativo, pero es cierto, gracias por eh, hacer esta invitación que me, me ha ofrecido el CESIC para compartir conocimiento con todos ustedes y sobre todo con la gente que está online ahora escuchándonos directamente. Como bien saben, cuando... Tengo que dar una ponencia sobre vibraciones en instalaciones y su control, sobre todo enfocado a la edificación. Cuando me llamaron, me dijeron: Oye, son soluciones constructivas avanzadas. Y ostras, es decir, que voy a intentar eh, exponer un poco cuál es el estado del arte actualmente en el tema de eh, control de vibraciones y aislamiento de vibraciones. Bien, como muchos de ustedes saben, el origen de las vibraciones en los edificios es muy variado, sobre todo. En, vienen o se originan en instalaciones propias de los, de los propios edificios. Pero también el origen puede ser debido a actividades dentro de los edificios, locales comerciales, supermercados, panaderías, uh, un sinfín de variopintas actividades que requieren instalaciones específicas y que son susceptibles de generar molestia en cuanto a la transmisión de vibraciones mecánicas. y eso puede originar problemática. Además, si eso le añadimos a la creciente normativa y los técnicos tenemos que hacer a veces juegos malabares en armonizar un sinfín de ordenanzas y criterios, pues esto se llega a ser un poco eh, complicado y hasta hasta el punto digamos divertido. Ah, otra de los orígenes no cabe duda es obras civiles próximas a las obras Y, aunque que también originan molestias a las, a las personas, y ya no solamente a las personas que viven en las viviendas, puede ser uh, un elemento sensible, por ejemplo, un centro informático sensible a las vibraciones rotura de discos duros. Conozco hospitales con centros de datos en los cuales el, el disco duro se ha roto por efecto de las vibraciones. y a otro, otro origen de las vibraciones, que no es una instalación propiamente dicha como no, son las infraestructuras ferroviarias soterradas. son las que pueden originar y crecientemente uh, en estos últimos años y sobre todo en las poblaciones como aquí en, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Palma de Mallorca, cada vez eh, va generando mayor problemática. Si nos enfocamos en las vibraciones en instalaciones de los edificios, que es nuestro tema central, podemos hacer una categoría de mayor problemática a menor problemática. Las que están ganando son siempre las instalaciones térmicas, es decir, instalaciones de plantas enfriadoras, climatizadores, los splits que se colocan en cubierta, las cajas de ventilación, los extractores. Eh, todo el sistema de calefacción, todo lo que tenga que ver con aire acondicionado, climatización, ventilación y calefacción. Cómo no, también son las instalaciones de ascensores, y, eh, que son cada vez más crecientes. Y en, en siguiente lugar son todo lo que tiene que ver con conducciones de agua, grupos de presión, eh, todo lo que son canalizaciones y. Algo muy curioso, seguidamente están todos de las puertas, de las actividades que hay colocadas en los edificios, pues puertas enrollables, puertas abatibles, son generadoras de muchas molestias por vibraciones. Me gustaría hacer un dato, poner, especificar un dato solamente. Fíjense que según el INE del 2008, de los 18,8 millones de viviendas que había en España en el 2008, 35,5% tenían instalación de clima. Si hacemos un 1%. Pues nos quedamos con 100.000 viviendas que son susceptibles de tener problemas de, de ruidos. En ascensores somos eh, la población en España es el donde se concentran más ascensores eh, en, que Europa. Tenemos 100 personas por ascensor. Si tenemos en cuenta que la vida media de una instalación de aire acondicionado y puede ser de unos 10 años y una instalación de ascensor puede ser de 15 a 20 años se produce un círculo, un circuito de que siempre hay problemas de ruidos y vibraciones por estos temas. En cuanto a vector vibración, y no hablemos indudablemente del tema de ruido que más adelante eh, comentaremos. Por tanto, yo cada semana estamos recibiendo siempre consultas y problemáticas a este respecto. Cada semana. ¿Eh? Siguiendo con estas fuentes, está también depuradores de piscina. Cada vez los, las edificaciones dan más servicios, mayor confort viviendas con, con zonas de recreo, viviendas con piscinas, todo esto requiere instalaciones adicionales a las básicas. Y eso requiere, por tanto, y comporta que también es susceptible de que estas instalaciones generen problemas de vibraciones y, por tanto, eh, se tengan y se deban de eh, controlar. Y a veces, en las instalaciones o próximas a ellas, también se instalan centros de transformación, que son muy críticos puesto que uh, generan uh, problemas a muy baja frecuencia y eso origina una problemática de vibración importante y efectos secundarios que comentaremos más abajo, igual que los uh, grupos electrógenos o sistemas auxiliares. Esto sería una, una pincelada de, los, uh, de las fuentes más importantes. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros tenemos para luchar o combatir contra estos, estas fuentes que pueden ser susceptibles de molestia? Un primer nivel, podríamos determinar, son lo que se denominan control de vibraciones. En el título ponía vibraciones en instalaciones y su control. Generalmente se habla. El control como una traducción del inglés, vibrations control, en el cual el term la terminología anglosajona abarca todo el término de control y uh, técnicas de aislamiento. En realidad, el control de vibraciones es el primer paso que hay que hacer. Es decir, hay que salvaguardar y controlar que las máquinas instaladas tienen unos parámetros de vibraciones dentro de un marco normativo. Es decir, que si una máquina o un ventilador yo hago un control de vibraciones periódico, puedo saber que está en buen estado y, por tanto, son técnicas meramente de mantenimiento. No, hay que, no cabe duda de que cuando una máquina, el primer día que se pone en marcha, se produce un proceso de envejecimiento. El envejecimiento de una máquina que está en régimen permanente lo que hace es que, a partir de ese día, sus propiedades dinámicas van cambiando porque, precisamente, todos sus elementos y componentes van sufriendo desgastes y. De, digamos deformaciones, desalineaciones y eso hace que se produzcan y se aprecien pues fuerzas perturbadoras que lo que hacen como la fibra de un enfermo es incrementar el nivel de vibración. Es decir que podemos asociar el incremento de vibración con un efecto de envejecimiento y eso requiere mantenimiento. Lo que sucede y aquí está el quid de la cuestión es que a veces, aun haciendo uh, técnicas de control de vibraciones Molesta a las personas, puede afectar a molestia. Por tanto, hay que hacer un siguiente nivel. ¿Cuál es? Técnicas de aislamiento. Y siguiendo este esquema, como aquí se ve, de una fuente, un medio de transmisión y un pobre receptor que está padeciendo las vibraciones mecánicas, lo más recomendable y directo siempre es actuar sobre la fuente. Es lo que se denominan aislamiento pasivo indirect, eh, directo, porque se actúa directamente sobre la fuente, intercalando o impidiendo que esa transmisión de vibración que eh, colocaba esa máquina, digamos, eh, se transmita al medio. Eh, intercalando cualquier elemento antivibratorio. Aquí hay un tema importante que, que hay que citar. Muchas veces me llaman por teléfono, me envían un email y me dicen, oye, Rafa, tengo una máquina que pesa mil kilos. ¿Qué, qué, ¿Qué le pongo? Uh, el segundo principio del aislamiento de vibraciones dice, una máquina molesta cuando, cuando funciona. El, el, digamos, uh, el primer principio, me lo he saltado, que es en el control de vibraciones, en el cual, como antes no he mencionado, que es necesario saber los controles de vibración porque el, principio, el primer principio del aislamiento de vibraciones dice, dime cómo funcionas y te diré cómo vibras. Porque si nosotros controlamos y sabemos y conocemos que un ventilador a cierto régimen tiene unos niveles de vibración, yo podré controlarlos. Aquí sucede lo mismo. En las técnicas de aislamiento pasivo directo, nosotros no nos basta con saber la carga estática de las máquinas. Necesitamos unos datos mínimos de entrada y son su caracterización dinámica, sus dimensiones, su centro de gravedad, a qué revoluciones trabaja y, sobre todo, a dónde se instala, a dónde se coloca. A diferencia del ruido aéreo, nosotros podemos determinar que la potencia sonora de un equipo va a ser de tantos dBAs. Y eso va a ser tanto aquí como en cualquier localidad, siempre que se mantengan las mismas condiciones, por ejemplo, de campo libre. Una máquina instalada va a, va a tener una respuesta a las vibraciones muy diferente de si se coloca en un edificio de hace 50 años, como si es en una instalación reciente. Va a tener una respuesta totalmente Diferente. ¿Por qué? Porque se transmite por vía sólida. Y la vibración en vía sólida se transmite en tres ejes diferentemente. El ruido es omnidireccional. Se, tra se transmite por igual en todas direcciones. Esta es la peculiaridad que tiene y la pega que tiene la transmisión de vibraciones. Por eso, el segundo principio del aislamiento de vibraciones, de que las máquinas funcionan, eh, vibran cuando funcionan, es real. Necesitamos su caracterización dinámica para poder dar soluciones. No cabe que. También no hay que olvidar que mucha gente me llama diciendo oye si he aislado la máquina y tengo y sigo teniendo problemas de vibraciones, ¿qué pasa? Porque mucha gente se centra en el, en el propio elemento orgánico que genera una función, que es como, por ejemplo, climatizar o eh, hacer un transporte vertical de un ascensor en un edificio, y se coloca en su elemento eh, pasivo directo. Pero a veces las máquinas están conectadas a tuberías. Es decir, hay que tener en cuenta el medio de transmisión de esa vibración por donde circunda. Las tuberías que pinchan a máquinas luego van a peinar suelos, paredes y techos de ese edificio. Y eso es otro, una fuente secundaria de problemas de vibraciones mecánicas. Podría, podría decir de que si hace 20 años uh, aislar vibraciones era colocar... Un elemento antivibratorio como un muelle y una goma, diciéndolo de una manera muy sencilla, ahora es que en el 90% de las instalaciones tienen, disponen de elementos antibibratorios. Lo que sucede es que se centran todos en las máquinas y se olvidan de colocar dispositivos en, en, en las conducciones y en las tuberías. En este caso, en concreto, encima eh, estaba toda la tubería ligada a lo que era la estructura del edificio. E inclusive se diseñaron la, el traz, el tramado de, tu de, de tuberías, por ejemplo, con. Eh, Uniones a 90 grados eso genera flujo turbulento. Si se hacen unos diseños más adecuados se puede reducir la turbulencia y por tanto reducir la vibración. Si se si hacen pasamuros a través que pase la tubería sin tocar paredes, suelo y techo se evita la transmisión de vibración e igual a menos molestia y por tanto mayor confort. Otra estrategia que depende del tipo de maquinaria a veces la, la maquinaria por las características que hay, es demasiado, no se puede aislar, por, la, por motivos varios que más adelante no quiero ahora decir y que poco, y, y ahora sabrán por qué. Entonces, nos vemos obligados a actuar sobre el receptor, sea una persona, sea un centro de cálculo, ordenador, una máquina de, 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 de un laboratorio de óptica, etc. Lo ideal que sería. En plan cómico diríamos actuar sobre el receptor, colocarle unos dispositivos antivibratorios en los zapatos eso, esto existe en el mercado de Candem ustedes en Londres los pueden comprar. Lo que sucede es que esto no es una solución uh, racional. Uh, lo que sí es cierto es por qué entonces no aislar todo el edificio. Y esto se hace. En un proyecto de hace un año estuvimos aislando todo un edificio, cortamos todos los pilares del edificio e intercalamos elementos antivibratorios de muelle. Porque se hizo una rehabilitación y este edificio, que era antes de uso oficial, ahora es de, de, de un hotel de cinco estrellas. Y entonces querían máximo confort porque estaban próximos a la vía de los ferrocarriles catalanes. Y entonces lo que nos tuvimos que ir es acortar todos los pilares y colocar dispositivos especiales, y por tanto actuamos en el receptor. Es, evidentemente, nosotros en el metro, en el tren, en el metro de Madrid, en el ferrocarril de cercanías, nosotros no podemos colocarle elementos antiviratorios debajo del tren como un sistema eh, pasivo directo, sino que nos vemos, nos vemos obligados a actuar sobre los receptores, es decir, actuar sobre las edificaciones. De hecho, ahora se pide que cuando una edificación es próxima a una infraestructura ferroviaria, se le pida que hagan mediciones de vibraciones, porque si, si sobrepasan los niveles, niveles permisivos o puede incumplir el código técnico, que adopten medidas a nivel de que la dirección facultativa adopte medidas de control y de aislamiento de vibraciones y de ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, Existen otras estrategias que son más uh, sofisticadas, que son, digamos, es estudiar la respuesta de la estructura y uh, diseñar un sistema de que se llama de aislamiento activo. Son absorbidores dinámicos de vibración, los DVA, que, que actúan, uh, sin, se sintonizan con la estructura y, a, y lo que hacen es reducir drásticamente la vibración que puede generar. Esto, por ejemplo, es muy útil en, en, en redes ferroviarias y sirven para uh, reducir la vibración en lo que es la transición vía uh, túnel. Y de esta manera se evita. un corte y una molestia a las personas por transmisión de vibración en las, en las edificaciones muy elevado. Eso algo es algo que no es no es no es no es moderno, es algo que se que ya lleva años en funcionamiento y que nosotros estamos ahora desarrollando para una serie de proyectos que estamos llevando a cabo. Pero Claro, esto requiere, hay otro elemento que es el coste, y como nosotros como ingenieros y como técnicos tenemos que hacer soluciones que tengan dentro de un coste razonable. Y claro, esto para una instalación de aire acondicionado de edificación tendría un coste excesivo. Pero para infraestructuras sí que es compatible. Bien, el tema es que de todas estas estrategias lo que nosotros tenemos necesidad es de cuantificar, de cuantificar la vibración, cuánta vibración nos molesta. Todos ustedes podrían... De cuantificar la vibración únicamente por una de una manera una vía si quieren ustedes intuitiva solamente con, con los dedos de una mano si ustedes colocan el dedo pulgar en el suelo de una instalación que tiene que estar de una máquina vibrando y el dedo meñique en la parte superior solamente por tacto notarán que en el dedo meñique perciben una percepción de vibración clara, neta, fuerte, y en el dedo pulgar, posiblemente, si las estrategias que ustedes han colocado o se si hemos diseñado han sido positivas, notarán que apenas notan percepción de la vibración en el dedo pulgar o muy baja. Entonces, diremos que, digamos, la estrategia que se ha adoptado ha sido muy positiva. Pero, claro, nosotros somos técnicos, no, somos, no podemos analizar un informe diciendo, oye, puse el dedo y hubo percepción baja. Entonces, recomiendo y siempre. Me pongo muy serio porque siempre hay que medir, hay que cuantificar el problema. Haciendo una sencilla medición de una señal de aceleración o de vibración, tanto en la entrada como en la salida, es una relación podemos determinar lo que es cuánta vibración se ha perdido o cuánta vibración se ha transmitido. El remanente de vibración que se ha transmitido es una medida de calibrar y de medir la efectividad de un sistema, lo que denominamos la transmisión loss. De tal manera que si ese cociente es menor a cero, por tanto negativo, significa que bien, lo hemos conseguido. La estrategia que hemos adoptado, hemos conseguido actuación. Si es positivo, cao. Es decir, lo hemos hecho mal. Algo se nos ha disparado, algo no hemos controlado. Y esta manera nos puede determinar de manera cuantitativa y, y empírica si la estrategia adoptada es efectiva. Lo que no cabe duda es que no podemos ir a voleo. Voy a poner un sistema pasivo directo. No. Antes hay que pasar por un paso previo. Es la vía analítica. Tenemos que predecir. Tenemos que calcular. O a lápiz, o con Excel, o con programas. Y entonces. Eh, podemos determinar esta eh, transmisión loss de manera analítica eh, mediante una expresión aquí algo dado poco a pero bueno que es como un gran cóctel en el cual vamos en ese cóctel vamos a colocar unas porciones de caracterización dinámica del sistema pasivo que adoptemos si esa máquina es muy pesada buscaremos un sistema denominado en paralelo o un sistema en serie Colocaremos, añadiremos a ese cóctel la caracterización dinámica de la máquina que deseamos o de la instalación que deseamos aislar y además añade, añadiremos un poco de elemento disipativo para que esos valores de amplitud no se nos disparen y estén dentro de unos valores razonables, es decir, amortiguación. Todo eso esas, nos da un abanico de, in, de muchas combinaciones que pueden verse expresadas en este gráfico, que en el cual cada gráfico es un, una posibilidad o una solución específica. Claro, antes he apretado el dedo y se me ha saltado. Claro, todo depende a veces de, de lo complicado que pueda ser la instalación. Por ejemplo, hablamos de máquinas de 6, 8 o 10 toneladas o máquinas que están unidas con diferentes mecanismos como, por ejemplo, pues una, 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 un grupo de presión de 250 kilovatios. Entonces, son máquinas enormes que requieren un elemento adicional de inercia o bancadas, las famosas bancadas de hormigón. Y actualmente lo que se están haciendo son bancadas portátiles, es decir, bancadas que ya están hechas, se colocan, se unen entre ellas y se hacen. Pero todo requiere un, un cálculo analítico. Y con este cálculo analítico podemos determinar qué estrategia adoptar y llevarla a cabo. Este es un caso. Este es un fabricante de aire acondicionado que nos encargó diseñar un sistema antivibratorio que fuese efectivo para las máquinas de aire de los aeropuertos. ...en este caso a ENA y todos los puestos a nivel internacional... ...el espectro que ven en color rojo... ...es la vibración inicial medida arriba... ...en la base de la máquina... ...y haciendo un cálculo analítico... Eh, ...vimos... ...a ver mi telescopio... así, ah, ...que la atenuación vibratoria teórica... ...habíamos calculado de menos 41... ...un tele de menos 41,4 dB... ...claro, nuestra misión a veces... ...es medir y comprobar y validar lo que hemos calculado... ...pues hicimos la, una, una medida... Y la medida nos dio que, había, que había, se había producido una atenuación de menos 41,9, es decir, que entre lo que calculamos y la realidad, casi igual. Y si ven el espectro de color eh, naranja, que es lo calculado en teórico, a lo azul, hay muy poca diferencia. Y decimos que dentro de los parámetros que hay a nivel normativo, hablo normas ASRAE, norma UNE-100-153-2004, que es para aislamiento de vibraciones en clima. ...siempre hablan de que es bueno tener teles de menos 20 dB. A partir de ahí es bueno, se controla y se hace un buen aislamiento de vibraciones. Y en este caso conseguimos, evidentemente, transmisión LOS de menos 41. Muy bien, todo un éxito. Pero ahora les quiero mostrar otro ejemplo, mucho más sencillo. Una máquina de un centro figurífico, esto fue en el 2002, ya hace 14 años... Y resulta de que era una señora que estaba en una vivienda de un edificio, tenía un centro comercial abajo. Y nos llamaron, oiga, mira, que hemos puesto que le molesta a las cámaras frigoríficas. Fuimos, evidentemente, vimos, mira, a segundo principio del aislamiento, a este señor ha puesto lo que pesa la máquina, puso unos elementos antivibratorios, porque antes medimos, como podéis ver, la vibración que había en el suelo era superior a la que generaba la propia máquina, Así, se producía un fenómeno de amplificación. Y en función de eso Cambiamos los elementos antivibratorios porque medimos y, ¡bum!, tuvimos resultados de menos 20 de Fuimos a la vivienda y dijimos, mire, ya se lo hemos resuelto. Y la señora dijo, no, no, sigo con el mismo problema. Es que yo oigo las vibraciones. ¿Cómo que usted oye las vibraciones? Y aquí entramos en un camino ya, un poco ya um, más importante, el que las vibraciones se oyen. Tengan en cuenta un dato, un dato estadístico que nosotros, y corríjame si me equivoco, del 100% de los problemas de inmisión sonora en viviendas por instalaciones, solamente un 2 es por vibración mecánica. Es decir, las vibraciones se sienten, no se oyen. Es decir, cuando alguien dice es que se me mueve el vaso, se me mueve la vitrina, se me mueve", eso es vibración mecánica. Yo pongo cuando pongo la mano en la mesa, cuánta gente en centros de trabajo que hay una instalación. Eh, próxima dicen, mira, yo no puedo trabajar porque tengo los codos, que es que me dan rampas porque es de la vibración que me pasa por la mesa. Eso es vibración, patología por vibración mecánica, 5%. El 45% aproximadamente es por problemas de ruido aéreo o problemas vecinales, conflictos vecinales. Y el resto es ruido estructural inducido por vibración mecánica no por la vibración, sino que la vibración genera fuente secundaria de ruido y un ruido estructural muy especial, muy rico en baja frecuencia. ¿Qué tiene la baja frecuencia? Tiene longitudes de onda muy grandes, tan grandes que las paredes y los suelos y los forjados son como papel de fumar. La sensación que tiene una persona afectada por ruido estructural es muy sencilla. Tiene una sensación de que le envuelve. Cuando una persona quejada por ruido aéreo el vecino que pone la televisión a tope, son sonidos de media y alta frecuencia y son muy direccionales. Somos capaces de decir, mira, de mi comedor tiene justamente el teléfono, el, el teléfono, o el televisor, o el equipo de música, en ese lado. En cambio, cuando se pone un aire acondicionado o un ascensor, lo oye todo el mundo. Estés en el dormitorio, en el comedor, en la cocina. Es que, oiga, estoy rodeado Y es que oigo las vibraciones. Y es porque es un fenómeno de ruido eh, estructural inducido por vibración mecánica. Que hay que actuar? ¿Técnicas de aislamiento? No, no, por Dios. Hay que actuar sobre las técnicas de control y estrategias de aislamiento de vibraciones. Y como dice nuestro gran amigo Arguiñano, para preparar un buen plato no solamente hay que disponer de buenas viandas, sino que hay que saber cocinar. Y es que en el mercado existen muy buenos productos. Lo que sucede es que nos encontramos ahora en un pequeño paradigma de que no solamente es cuestión de poner buenos productos... De ahí he cogido y comprado lo mejor que hay en el mercado a nivel nacional e internacional y yo sigo teniendo problemas. Rafa, he seguido todas las recetas estándar. Hay que saber aplicarlo con conocimiento. Por tanto, hay que, y sobre todo, y por favor, huir de los profetas de que esto se arregla y le resuelvo el problema con un 100% de éxito o productos mágicos. Constantemente hay grandes profetas. Esto es, digamos, punto y aparte. Lo que esto nos obliga es a dar un paso más en la evolución de la tecnología y no solamente es dar recetas y tener buenos productos, hay que buscar buenas soluciones. Significa que nosotros tenemos que modificar los productos actualmente que hay en el mercado, adaptarlos a la actual exigencia. Tenemos una exigencia normativa importante. ¿Por qué? Porque la gente es exigente, como tiene que ser. Y quiere confort acústico, mejor dicho, confort vibroacústico en sus viviendas. Por tanto, no vale colocar los, los, los elementos antivibratorios X, sino que hay que estudiar, medir, diseñar la solución, aplicarla, y si ese diseño significa modificar los elementos estándar, pues hay que modificarlos, porque nuestro objetivo es, es dar mejor calidad de vida a las personas. Y eso, como técnicos, es lo que tenemos, es nuestra máxima, y es lo que tenemos que hacer. Un ejemplo que nos encontramos intentando buscar y siguiendo esta filosofía fue en el aislamiento vibroacústico de una estación transformadora que se colocó en la cubierta de un hospital. La habitación de abajo estaba, tenía un nivel de inmisión de sonora de 42 dBAs. Los que están familiarizados con los dBAs, 42 es insoportable. Y uh, lo que nos pidieron fue precisamente eliminar ese problema, no no reducir la vibración, no eliminar el problema. Entonces lo que y seguimos es esa uh, forma o modelo o de procedimiento y lo que hicimos fue medir, cuantificar y lo que hicimos fue rediseñar el sistema antivibratorio. Volveré antes atrás, pero fíjense que en el espectro sonoro, el espectro en color rojo, todas las frecuencias tonales de 50, 200 Hz y 300 adoptando el sistema Desaparecieron. Las aislamos, las, las aislamos de vibraciones y por tanto, digamos, redujimos el ruido estructural. Porque hay que hacerse una pregunta. Si antes con el cálculo teórico he dicho que necesitábamos un TL a partir de, 20, de, de menos 20 dB, cuando tenemos que reducir ruido estructural inducido por vibración mecánica, tenemos que hacernos una sencilla pregunta y es: ¿cuánta vibración más he de bajar para reducir el ruido estructural o eliminarlo? Por tanto, ya con menos un TL de menos 20 dB ya no es necesario. Tengo que bajarlo más, si no, es necesario hasta 40 menos 40 o menos 45. Y en este caso fue obligando a rediseñar un sistema antibratorio. El que he puesto aquí al lado es lo que hay normalmente en el mercado. Ima, ima, vean ustedes lo que es la dimensión de este elemento. Si es necesario, hay que hacer elementos mucho más flexibles. Hay que adaptarse a la situación actual. Y tengan en cuenta de que los nuevos mecanismos requerirán nuevos retos y, y el mercado actual de productos antivibratorios tendrá que evolucionar y de soluciones tendrá que evolucionar. Por tanto, estamos en un momento de gran eh, tránsito y de grandes cambios en todos los ámbitos. Y esto gracias, pues, a, a la exigencia de las personas, a los cambios normativos que se están produciendo. ¿Cómo otra técnica de control de vibraciones es como lo que estamos haciendo aquí? Difundir conocimiento, porque me, me, me doy cuenta de que cuando, si la dirección facultativa de un proyecto, de una edificación, desconoce el, de las técnicas de aislamiento acústico y vibraacústico se van a producir problemas. Por tanto, conocer significa aislar. Yo, con mi conocimiento, ayudo a, a evitar problemas de, de, de transmisión de vibraciones y de cualquier índole. Y por tanto,. Ese desconocimiento por parte de la dirección facultativa hay que reducirlo a, a, a cero, límite que tiende a cero. Pero a veces nos encontramos los consultores acústicos eh, que el hay conocimiento por parte de la dirección facultativa, hay muy buena voluntad por la, di la dirección facultativa, pero el presupuesto está a cero. No hay dinero. Entonces el, el DBE entra en una dimensión desconocida, es el DBE euro, que es muy importante. La ponderación euro es crítica. Y eso a veces nos hace los consultores acústicos ser bomberos acústicos hasta llegar al punto de que a veces nos, llegan, nos tratan como ONGs o acústicos sin fronteras, porque son aspectos o problemáticas que se disparan en una instalación, en, un, en una edificación, en una nueva construcción que lleva modificaciones y sale el vector vibroacústico y entonces hay que actuar sobre él. Y a veces, si no se tiene en cuenta su coste, puede eh, ser muy enorme, pero enorme. Les pondré un ejemplo. Um, en Londres, el puente del Millennium. Uh, saben ustedes que tuvo un problema muy grande de vibraciones. Se tuvo que cortar durante año y medio. Bien, se hicieron tratamiento de control de vibraciones. El coste de las medidas de aislamiento de vibraciones supuso una tercera parte del coste total de la construcción de ese puente. Es decir, esto me vengo a referir de que el tema de las vibraciones puede hacer disparar el coste enormemente mucho más que el tema acústico. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y, por último, faltan técnicos cualificados que puedan supervisar y puedan hacer adecuadas instalaciones de control, de, tanto de vibraciones como de ruido, y, como no, de ruido eh, estructural. Como no, siempre ayuda a hacer buenos diseños. No es lo mismo como el edificio que hay aquí a, a mi derecha, allá, digamos, eh, colocar un, un ascensor. En, en, digamos, en cercano a, a cocinas, en, en recintos normales, que colocarlo el ascensor en el hueco, en un recinto protegido como es un dormitorio. Evidentemente, tiene muchos más puntos que el ascensor pueda generar problemas de ruido estructural y vibración mecánica en ese dormitorio que no en la propia cocina. O, otro, a veces, otro error significa: es bueno, no te preocupes, yo voy a coger la máquina que tenga menos niveles de vibraciones y de ruidos. Vale. Pero se olvidó de que una máquina, de, de, cuando transmite vibración, es muy diferente si la colocas en un edificio determinado o de otro, porque el elemento estructural es muy diferente. En este caso, fue una patología típica de un ascensor Gearless. Los ascensores Gearless son los más modernos que hay actualmente en el parque de ascensores, son los que tienen, digamos, de partida los niveles de vibraciones y de ruido más bajos. Tienen un alto, o digamos que, altísimo nivel de confort. Pues una persona en una vivienda con un nivel de ruido de fondo muy bajo la estamos hablando de 20 dB no, 20-22 resulta que cuando se ponía el ascensor en marcha tenía un nivel de presión sonora de 31 dB entonces lo que hicimos es una medida de, de vibraciones y de ruido para adoptar buscar una solución pues de 31 dB que fue desfavorable pasamos a 25 dB claro